el periodista Gilbert Guzmán. En un momento llega la seguridad de Hipólito Mejía y pone entre la espada y la pared al camarógrafo de Edmundo Ledesma, y Edmundo Ledesma queda entrampado en el medio y se arma un forcejeo entre la seguridad de Hipólito y el candidato que ha hecho mención. Hipólito ala por el saco a Edmundo Ledesma, no sé cuál fue su actitud, pero lo aló por el saco, y ahí es cuando él interviene y dice, no sé si fue a la seguridad o a Ledesma, que le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Parece que al momento reacciona y dice, no, tú eres de los míos, como él utiliza una frase. Posteriormente, varios minutos después, Salomón, el periodista Adolfo Salomón, se me acerca y me dice que no quería que el resultado de ese video se diera a conocer. Yo llegué al canal con el video en las manos, se lo entregué al dueño del noticiero, Fernando Hasbún, y al director del noticiero, Manuel Quirós. Vieron el video, no permitieron que saliera el video por 5 días, no se utilizaran esas imágenes, pero yo hice lo propio. Pese a que se me pidió que ese video se retuviera, yo lo entregué al dueño del canal para que se viera mi responsabilidad como periodista. Porque primero me debo a un noticiero, me debo a lo que es el público, me debo a la sociedad y me debo a mí como periodista, que tengo una integridad y tengo familia, y no permito que se me pisotee mi dignidad. 5 días después de tantos rumores que se ocurren y se producen una serie de escarceos con relación al video que no se había dado a conocer, el día 12, en el programa El Despertador, se presenta el video y se pasa 2 veces. Ustedes escucharon bien el relato de uno de los periodistas perjudicados, porque se vio en la necesidad de renunciar a SIN, un noticiero propiedad de Fernando Hasbún, que dirige Manuel Quirós y Alicia Ortega. El esposo de Alicia Ortega, lo que plantean los paradigmas de la defensa de la democracia y el derecho y el respeto a la libertad de prensa en este país, y jugaron a eso. La explicación que da Fernando Hasbún es que él encontró, después que vio el video, de que no era nada noticioso, de que no había nada pecaminoso. Pero, peor aún, un periodista en ejercicio, como lo es Adolfo Salomón, que hoy está ahí, mañana puede estar en otro sitio, y hacerle igual, porque aquí todo el mundo sabemos lo que son las escoltas de los candidatos y de los presidentes, abusadoras, todas, porque hemos criticado aquí cuando la escolta del presidente y la seguridad del presidente se excede, lo hemos criticado, y todo el mundo lo critica. ¿Y por qué ocultar este trabajo entonces, esta agresión, que ya no es de la escolta, es del propio candidato Hipólito Mejía? Vamos a verlo ahora con mucho más detenimiento. ¿Qué pasó? Porque ya Hipólito venía prejuiciado desde la entrada al Hotel Jaragua, cuando se les requería que explicara, que opinara sobre la encuesta CISA Research, que daba 40.5 a él y 53.1 a Danilo Medina. Vamos a verla en extenso para convencernos de lo que pasó. ¿Cómo está usted? Sí, se le dio un 53%. Yo no contesto las cuentas. Yo no contesto, no contesto vacuencia yo. Es un hombre que me respeto, es un hombre que hablo la verdad siempre. Yo no. Además, yo tengo mi propia encuesta. ¿Cuál es la realidad entonces? La que salió, la encuesta que maneja la gente que no tiene que ver con partido político. Así se da la encuesta de Leonel Fernández. Mira, dice, okay. Dice Reinaldo, no tengo que hablar de disparate. Yo no estoy para disparate. No estoy para disparate. Estas son cosas serias. Presidente, entonces usted cree que está hablando mentira, sí.
Oiga, oiga, venga, presidente, mi llave, esta es mi llave. ¿Qué pasó? Dale un poquito más para atrás, señor director, para que nos demos cuenta que no solamente es el seguridad que viene detrás de Pepe Goico, el vestido de negro, ese dolente, míralo ahí, al paso, señor director. El que lo empuja, mire el brazo de Hipólito Mejía con el saco gris agarrando por la solapa y Pepe Goico de espalda, que es el que dirige esas acciones de irresponsable, porque ese es el tipo de militar que se tiene. Entonces es una agresión directa del propio candidato. Y aquí criticamos cuando un seguridad del presidente impidió la entrada de un periodista porque tenía un bulto del 4%, y lo criticamos y consideramos que era una agresión. Y eso rodó ese video por todos los programas de televisión de la capital. Sin embargo, este no han querido ni comentarlo. Aquellos que se erigen como defensores del derecho de prensa y la libertad de expresión, cobardes, asumamos la responsabilidad, porque hoy fue a Edmundo Ledesma que Hipólito le agarró la solapa. Mañana puede ser a ti o a uno de los tuyos, y eso es condenable. Hasta ahí cierro el tema y permito que sean ustedes, a partir de las imágenes que hemos compartido con ustedes, quienes eleven su propia opinión.